Pues, para darle un poco de más colorido a estas celebraciones de muertos tradicionales y originales de nuestro México y propiamente de nuestro municipio de Tlaltizapán, quiero hacer el siguiente comentario. La rondalla Cardenales, con 41 años de vida artística, cantándole a Dios y al corazón, una vez más hace acto de presencia 41 años consecutivos en estas fechas y celebraciones. Pero hoy es el primer año que el honorable ayuntamiento, dirigido por la profesora María Cruz Bastida Muñoz, nos hace la invitación para que interpretemos las coplas tradicionales de nuestro pueblo Tlaltizapán en esta fecha tan importante, primero de noviembre, donde tradicionalmente después de la revolución vienen los tiempos de paz y jóvenes de aquel entonces, que hoy ya desaparecidos, señores también de aquel entonces, entre ellos quiero hacer mención, porque un familiar de esta persona nos hizo llegar estas coplas hace años, el señor Feminiano Castañeda, cuyo hijo todavía vive, que es el señor Alejandro Castañeda, y con todo el respeto que me merece, con el seudónimo de El Avispa, nos hizo llegar 24 coplas compuestas por esos personajes de aquellos años, después de la revolución, para pedir la ofrenda. Lamentablemente, hoy estamos invadidos por los extranjerismos, el Halloween. ¿Sí sabemos qué es Halloween? Halloween es la celebración anglosajona, la palabra. Halloween quiere decir víspera de los difuntos. Eso quiere decir Halloween. Para decir esto me tuve que preparar, no estoy atinando. Entonces, vamos a cantar cuatro coplas únicamente, de las 24, cuatro coplas tradicionales para pedir la ofrenda. Ojalá y los jóvenes que nos escuchen, los niños que nos escuchen, sigan esta tradición y en lugar de andar diciendo, pues, otras cosas, otras sandeces, con todo respeto, se unan a estas tradiciones. Y de hecho, ojalá esté alguna autoridad futura para el siguiente ayuntamiento y nos invite a hacer talleres, talleres, con gusto nosotros participamos para hacer talleres de ilustración de estas coplas con la entonación que nosotros le damos. 41 años pidiendo calaveras en las calles de Tlaltizapán. Y la muerte con toda su paz.
Bien, hay otra copla reciente de personajes de animación, de personajes cómicos, la vamos a cantar, que también esa ya es creación de nosotros. De la Rodella Cardenales, y enseguida nos disponemos a pasar a las diferentes casas de la parte céntrica de nuestro municipio para pedir la ofrenda con estas coplas. Quien guste acompañarnos está completamente invitado. Maestra Maricruz, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los vecinos que se acudieron para escuchar estas coplas de una rondalla con tanta y tanta tradición. Una rondalla que durante 41 años pues ha venido enamorando con sus canciones y que a nivel nacional ha obtenido primeros y segundos lugares. Así es que gracias a esta rondalla, el nombre de Tlaltizapán de Zapata en el mundo rondallero es un honor para nosotros que nos representen. Así es que pues les vamos a dar por ahí la calaverita, no hay de ese que dices, de aguardiente, no hay, pero sí tenemos unos dulces, espero que les gusten y que los compartan. Muchísimas gracias por con su contribución a hacer viva esta tradición tan nuestra, esa tradición tan mexicana y tan de nuestro pueblo, con historia y tradición, Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ángel Díaz. Y adelante, seguramente que no les va a caber ahí los costales que traigan, de tanto que van a recibir de nuestros vecinos. Gracias.